Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Noticias 22. Gracias por acompañarnos en este fin de mes, el 31 de marzo de 2021. Continuamos con esta semana de asueto para muchos, para muchas personas que están en casa, donde quiera que se encuentren. Qué alegría estar con ustedes. Hoy, pues es, como ya saben, miércoles internacional. ¿Qué tenemos entre otras cosas? Bueno, pues vamos a platicar, a ahondar más sobre el Instituto Digital César Chávez en los Estados Unidos. Las sanciones de Estados Unidos a Rusia y China, qué pasa con los militares en Brasil, entre otros temas internacionales. Y desde luego también nuestra visita a la Deutsche Welle, nuestro recorrido de la mano de la Deutsche Welle. Vamos a ver una exposición de Rembrandt en el Museo Barberini. Muchas otras cosas tenemos además de eso, ¿verdad, compañeros? Rafael García Villegas, Wemassin Rodríguez. ¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, amigos de Noticias 22? Así es, tenemos muchos contenidos y esto que mencionas a nivel internacional es fundamental porque para quienes todavía dudaban hace algunos 20 años que China iba a ser una potencia, bueno, ya es prácticamente un hecho que nada más falta la fecha, pero se vislumbra que en el 2028 aproximadamente sea la economía más importante del mundo y eso cambia un poco las cosas para aquellas personas que pensaban que la Guerra Fría había acabado. Bueno, continúa, solamente que se redimensiona un poco y de eso vamos a tener hoy en Visión Global, además, claro, de todo lo que tiene que ver con actividades artísticas y culturales y cine. Rafael, ¿cómo estás? Muy contento de saludarlo, estimado Weyman. En efecto, cambian los nombres de los antagonistas, más no de los protagonistas. Vamos a platicar esto más adelante. Qué gusto saludarlos, mi querida Laura. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de seña mexicana. Y vamos a arrancar con la información este miércoles. Ha sido tiempos muy complicados, lo hemos referido aquí en varias ocasiones, para las artes escénicas de manera particular, la danza, como muchas otras disciplinas artísticas, se ha visto afectada ante la falta de espectáculos en vivo. Ante este problema y con la iniciativa de mostrar los trabajos coreográficos hechos desde el confinamiento, Sara Mardi Gras y Renato González nos presentan el primer volumen del festival Solid Air. La exploración del arte dancístico realizado por compañías a raíz del confinamiento en varias partes del mundo, empleando diferentes plataformas tecnológicas y formatos, tendrá un escaparate a través del primer festival Solid Air. La iniciativa es de la dupla franco-mexicana, integrada por Sara Matriguer y Renato González, quienes componen Working Ensemble Company, y quienes bautizan al proyecto a partir de un juego de palabras que alude a la solidaridad con el gremio dancístico ante la pandemia. Abrió más que nada esa área de posibilidades para todos. Creo que estamos, todos los artistas que están participando en ese festival son muy abiertos a explorar esos nuevos medios. Lux Boreal, 4x4, La Legend Danza, Foco al Aire, el Taller Coreográfico de la UNAM, Moving Borders y el Proyecto Al Margen son algunas de las agrupaciones que participan en esta primera edición, que ofrece 8 estrenos mundiales y en la que México tiene presencia con 11 propuestas. El programa está hecho de 34 artistas independientes o compañías que vienen de 18 países. Francia, obviamente México, pero también Estados Unidos, Australia, España, Italia, Bélgica, Colombia, Suiza, Canadá, Israel. Y está en diferentes formatos. Tenemos justamente un formato de captación escénica, pero también de videodanza, de relación del cuerpo con las artes digitales y música. También está una exploración más interactiva a través de la plataforma YouTube y dos documentales artísticos. Solid Air busca constituirse como una plataforma creativa. De igual modo, apunta a alcanzar públicos más amplios a través de la tecnología, si bien tienen presente el papel preponderante de la presencialidad y el escenario en vivo. Más aún, la plataforma se constituye como una posibilidad de financiamiento a la creación. Un 70% de los beneficios de cada noche de los ingresos va directo a los artistas. La plataforma nada más queda con 30%. Y la filosofía o la visión de la plataforma
trata de emular un poquito, sí, como estas plataformas que ya existen de teatro y de artes escénicas, pero también queremos irnos hacia emular estos dispositivos de plataformas que ya existen como Netflix, Amazon, como a este tipo de pago por evento, y tratando de instaurar este hábito como de consumir arte a través de este tipo de plataformas. Las cuotas de recuperación comienzan a partir de 3 euros o su equivalente en moneda nacional. Las 41 obras que se presentan en el primer festival Solid Air estarán disponibles de jueves a domingo entre el 1 y el 25 de abril en el sitio electrónico solidair.art, en donde también puede consultar la programación. Noticias 22, Víctor Gaspar. Otra recomendación que tenemos para todos ustedes para no salir de casa en estos días es el Femme Revolution Film Fest. Es un proyecto que nos ofrece la mejor selección de películas sobre la actualidad femenina en el mundo. Aquí les mostramos, les compartimos instantes de lo que podrán encontrar. Con una oferta de 30 títulos nacionales e internacionales distribuidos en tres géneros, ficción, documental y cortometraje, celebra su segunda edición el Femme Revolution Film Fest. Festival es un festival de cine, como cualquier otro festival de cine, tiene competencia, tiene convocatoria, es un festival internacional que reúne pues lo mejor de las producciones internacionales y nacionales, sí, con el objetivo y el propósito de traer los mejores personajes femeninos a cuadro. Es un festival que se desenvuelve en una plataforma digital que se encuentra disponible en toda la República Mexicana, con propuestas cinematográficas que celebra la diversidad femenina, libre de estereotipos, ideologías o sesgos cognitivos. Todas son sumamente curadas, son los mejores personajes femeninos que consideramos contemporáneos, que representan muy bien el momento político histórico en el que estamos viviendo como sociedad. El festival termina el 11 de abril, ya tenemos 2 semanas con la plataforma arriba, nos quedan 2 semanas más y claro, pueden entrar a la página, pueden revisar todo el catálogo, está maravilloso y luego tener acceso a las películas. Los trabajos escritos, dirigidos y protagonizados por mujeres se encuentran disponibles en la página femrevolutionfilmfest.com. Si se inscriben a la página van a poder elegir su primer película gratis. Entonces, pues es una invitación abierta. Háganlo, explórenlo, no pierden nada. Está súper económico el festival y ahora en Semana Santa vamos a tener promociones en verdad increíbles. Entonces, síganos por redes sociales, estén muy atentos, visiten la página, déjense transformar, déjense liberar por estas películas maravillosas y no se van a arrepentir. Noticias 22, Oscar Cortés. Bueno, pues está bueno esta propuesta de cine en el cual vamos a revalidar y vamos a conocer más aspectos del quehacer de la actividad de la mujer. Y fíjense que en el contexto de las conmemoraciones históricas del 2021, hay buenas noticias para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como para el Fondo de Cultura Económica. Vamos a conocerlas. Durante su primer mensaje trimestral del año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la exhibición de piezas arqueológicas y códices como parte de las actividades por la conmemoración de los 700 años de la fundación de Tenochtitlán, de los 500 años de la invasión colonial y los 200 años de la consumación de la independencia. Recordó que hasta el momento se han realizado 3 actos conmemorativos. Uno dedicado a Vicente Guerrero, otro sobre la promulgación del Plan de Iguala y la creación de la bandera y la conmemoración de Champotón. Además, recordó que está por lanzarse la colección 21 para el 21. Esta reedición de 2.100.000 libros serán distribuidos de manera gratuita. Algunos de los títulos son El laberinto de la soledad de Octavio Paz, Banún Canán de Rosario Castellanos, Paseo de la Reforma de Elena Poniatowska, Los de Abajo de Mariano Azuela, Río Subterráneo de Inés Arredondo, El libro rojo de la independencia de Manuel Paino y Vicente Riva Palacio, Apocalipstic de Carlos Monsiváis y El proceso ideológico de la revolución de independencia de Luis Villoro. Noticias 22, Alberto Aranda.
Bien, es momento de hacer una pausa. Tenemos mucho más al regresar aquí en Noticias 22. Las grandes decisiones del país las toma la gente. El pueblo guía nuestro proyecto de transformación. Hoy su voz suena más fuerte que nunca. El pueblo participa en la construcción del destino de México. Este movimiento es suyo. El pueblo elige a sus representantes y el destino de los proyectos y recursos de la nación que son suyos también. Nosotros respetamos la voluntad popular. Con Morena, el pueblo manda. Morena, la esperanza de México. Queremos que sigas cuidándote. Ya puedes revisar en línea la lista nominal de electores. Hazlo en listanominal.ine.mx o en Inetel 804-33-2000. Tienes hasta el 10 de abril. Y si no estás en la lista nominal, pide una rectificación para que te incluyan. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. En mi juventud. Ese miércoles de diáspora cultural vamos a las huellas de los mexicanos y además con un proyecto muy interesante que ayuda también a limar esas asperezas y a revalorarnos como sociedad en el extranjero. ¿De qué se trata, Laura? Bueno, pues vamos a platicar de un instituto que mencionamos hace un par de días que se había creado y que lleva el nombre de un activista muy importante en la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos. Un hombre que en los años 60 dejó huella junto con Dolores Huerta en un trabajo importantísimo para los campesinos, por ejemplo, y las malas condiciones de trabajo. Realmente es un personaje muy significativo, muy simbólico para la comunidad mexicoamericana. Así que, bueno, pues lleva el nombre de esta figura emblemática. Edgardo Bermejo, nos vas a ahondar, nos vas a permitir profundizar en qué significa la creación de esta entidad. Platícanos, por favor, bienvenido. Gracias, Laura, buenas noches. En efecto, ya se presentó en el noticiario el lunes la noticia, pero por su relevancia, por su impacto, por su trascendencia, me parecía justo y necesario dedicarle un espacio de la diáspora cultural. Porque, como lo hemos dicho aquí muchas veces, hablar de nuestras comunidades de mexicanos en el extranjero es un tema que va de la mano de la diplomacia cultural de México. Y ante lo que estamos con el anuncio de la creación del Instituto Digital César Chávez para el Español en Norteamérica, es ante lo que parece una de las noticias más importantes, una de las acciones más importantes de nuestra diplomacia cultural de los últimos años. Se trata de no solo revalorar la importancia del español como parte del ethos cultural y social e histórico de los Estados Unidos, sino de fomentar su utilización, su promoción, decía yo, como parte también de la necesidad de proteger e impulsar a nuestras comunidades en Estados Unidos. Y finalmente, como una manera desde la cultura, desde la diplomacia cultural, de seguir combatiendo eso que sigue estando presente, Laura, que es un ascendente proceso de racismo, de discriminación, de supremacismo blanco, que está muy presente y que estuvo presente en esta famosa matanza del Paso, Texas, el 3 de agosto de 2019, que es finalmente el momento que detona esta necesidad de acudir a las herramientas de la diplomacia cultural para defender a los mexicanos, pero también para defender el español, como decía yo, como una parte de la herencia cultural de Estados Unidos. Se anunció pues esto el lunes. Me parece que el cartel de personalidades que lo anunciaron habla de la fuerza, de la importancia de este que me parece a mí el mayor logro de nuestra diplomacia cultural, como decía yo, no solo de esta administración, sino probablemente de los últimos años. Estuvieron en el anuncio del instituto, pues el canciller Ebrard, Enrique Márquez como director de nuestra diplomacia cultural, el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, nuestro embajador en la UNESCO, Juan José Bremer, pero estuvo también la subsecretaria de Cultura, Marina Núñez, el presidente, el director del Instituto Cervantes de España, el poeta Luis García Montero, la presidenta del Colegio de México, la secretaria general de las
Secretaría Iberoamericana, CEGIP, Rebeca Greenspan, entre otros. Quiero decir con esto que el nivel de peso interinstitucional que ha logrado esta iniciativa habla de la dimensión que tendrá a futuro. Estamos pues ante un proyecto que es además digital, muy acorde con los tiempos actuales, que habrá de acudir a las herramientas de la tecnología y de lo interactivo, de la hiperconectividad, para crear este nuevo lazo digital de lo mexicano más allá de nuestras fronteras. Está concebido, decía yo, como una plataforma digital, pero también será un espacio para la enseñanza del español, y no solo del español, Laura, también se reconoce que es necesario defender, impulsar las lenguas originarias de los mexicanos que viven en Estados Unidos y que también hablan muchas otras lenguas originarias de México. De la manera en que está concebido el proyecto, va a atender a tres segmentos. Por un lado, a la gran población de mexicanos en Estados Unidos, muchos de ellos trabajadores agrícolas, obreros, pero también habrá una parte del instituto dedicada justamente a lo que hacemos aquí cada 15 días, que es a la comunidad artística y creadora de los mexicanos en Estados Unidos. Y finalmente, un tercer apartado donde se le dará espacio a las expresiones de la diversidad de género, a las comunidades LGBT, a las comunidades trans, de modo pues que estamos ante un modelo que también reconoce la importancia de la diversidad y de la tolerancia en esta relación entre México y Estados Unidos. Podría hablar muchísimo más de ese instituto, quería solo dedicarnos a hacer este alto en nuestra diáspora cotidiana para enfatizar que estamos, insisto, ante un proyecto de mayor calado, un proyecto que puede trascender muchísimo y que tiene que ver, fíjate tú, recordarás que el primer día de John Biden en la oficina Oval, en el momento en que firmó sus primeros decretos ya como presidente de Estados Unidos, detrás de él, en la oficina Oval, tenía un busto de César Chávez. Ese gesto del presidente Biden nos habla de que en la próxima década la presencia de lo mexicano, del español y de los mexicanos en Estados Unidos será absolutamente relevante para pensar un nuevo futuro para este espacio común que es Norteamérica. Me parece interesantísimo lo que comentas, Edgardo, porque la realidad lingüística del español de México no es la misma realidad lingüística que el español de España. Ahí está, me parece muy interesante que esté Luis García Montero como director del Instituto Cervantes. Sin embargo, el español que se habla primordialmente en los Estados Unidos es el español que viene de México y que tiene giros lingüísticos, significados, tiene toda una semántica que corresponde a una cultura o una realidad bicultural o multicultural, y más aún con la presencia de lenguas originarias de nuestro país. Es una iniciativa que hace mucho tiempo se había platicado, se ha venido pensando en cómo hacer más presencia desde el punto de vista lingüístico en Estados Unidos, y bueno, esto ya se logró, no fue nada sencillo, y creo que vamos a tener que darle mucho seguimiento a esto. Yo auguro un gran éxito y permitirá, además de la parte lingüística, toda esta integración cultural que debe provenir de la diáspora tan extensa que hay de los mexicanos en Estados Unidos y de los latinoamericanos también, ¿no? No es exclusiva, al contrario, yo creo que es una iniciativa muy inclusiva. Me gusta mucho que sea la figura de César Chávez, que es tan unificadora, tan representativa, la que se haya elegido como blasón de esta propuesta, Edgardo. Sí, y México asume el liderazgo que le corresponde en el mundo hispanohablante de la cultura de Estados Unidos. Y por eso estamos colaborando con el Cervantes, pero también con los consulados de otros países latinoamericanos en Estados Unidos, a quienes les vamos a ayudar a promover los propios españoles tan diversos del mundo iberoamericano. Esto en colaboración con la Secretaría Iberoamericana. Hay colaboración con la UNAM, con el Colegio de México. Es pues un entarimado interinstitucional muy complejo, muy interesante, que yo celebro, y por eso le dedicamos esta semana nuestra diáspora cultural. Pues muchísimas gracias, Edgardo. Como siempre, muy, muy buenas noticias, Edgardo. Nos vemos en 2 semanas, que te la pases muy bien estos días que quedan de la Semana Santa. Si vas a descansar un ratito, bueno, pues muy, muy merecido. Rafa, tenemos algo en el Museo Universitario del Chopo sin salir de casa para esta temporada, ¿verdad? Cuéntanos. Así es.
Hablaba hace ratito, Edgardo, a propósito de los nuevos lenguajes, que también la tecnología es parte de esta inclusión, y hablaba de tolerancia. No hablamos de tolerancia, hablamos de aceptación. No se trata de tolerar, se trata de aceptarnos a los demás, y ahorita en esos tiempos hay que aceptarnos inclusive en las plataformas digitales, y así ya lo entendió también el Museo Universitario del Chopo, que sin salir de casa y gracias al repositorio Desobedientes, podemos tener acceso a una infinidad de materiales que atestiguan el paso de diferentes propuestas y movimientos que han visitado este recinto. Vamos a conocerlo. El acervo del Museo Universitario del Chopo está disponible en línea a través del archivo digital Desobediente. Bueno, el repositorio o el archivo virtual Desobediente es justamente una plataforma para tener acceso remoto a los acervos del Centro de Documentación del Museo Universitario del Chopo. Todos los museos del mundo, o la gran mayoría de ellos, tienen un centro de documentación donde justamente registran testimonios y documentos de lo que son sus actividades y lo que programan. El acervo reúne documentos impresos, audio, video, diapositivas y fondos bibliográficos, además del archivo histórico del museo, fondos especiales y el archivo de trámite. Lo que el Museo Universitario ha programado históricamente. Finalmente, también nos habla de las comunidades que han participado en el Museo Universitario del Chopo, que han transitado por ahí o que han sido albergadas sus actividades y sus preocupaciones. Por ejemplo, el movimiento punk local mexicano o los movimientos de género, por mencionar solamente dos ejemplos. El archivo digital Desobediente facilitará el acceso a colecciones únicas y que nos hablan del lugar que ocupa el museo en la cultura del país. Finalmente son varias áreas en las que está dividido el centro de documentación. Está el archivo histórico, que documenta las actividades desde su fundación en 1975. Está también el acervo de las colecciones de heterodoxias, se llama, que se compone principalmente de préstamos o donaciones de acervos particulares, por ejemplo, el acervo de Mongo, un artista que fue colaborador de la revista Regla Rota. Un tercer acervo de este repositorio Desobediente es la fanzinoteca. Los fanzines son estas revistas autopublicadas por los propios protagonistas de las escenas culturales subterráneas o alternativas en torno a temas que les preocupan, ya sea el cómic, el punk o las culturas musicales. En México este tipo de publicaciones precarias de pequeña escala y autopublicadas o autogestivas tuvo un auge a partir de los años 80 y también durante los años 90. Esta es una producción que no se encuentra en ningún acervo del país, al menos de los institucionales. Desde luego los fanzines, estas publicaciones así se llamaban, que viene de la noción de revistas de fans o fan magazines, no se encuentran tampoco en las hemerotecas, entonces se corre el riesgo de perder. Noticias 22, Alberto Aranda. Vamos ahora a otro tema. Irma M. López se ha dado la tarea de explorar algunos de los escritos de la ensayista mexicana María Luisa Puga para desmenuzar cronológicamente su desarrollo intelectual. Esta investigación ahora podemos consultarla en el libro Extraño No, Amor, el Tuyo. En julio de 2015, Patricia Puga concedió el acceso a 327 cuadernos que conforman los diarios de su hermana, María Luisa Puga. Luego de la cuidadosa digitalización de estos documentos, que tomó año y medio, la investigadora Irma M. López, de la Universidad de Western Michigan, realizó una cuidadosa lectura de estos para determinar el desarrollo intelectual de la escritora, fallecida en diciembre de 2004. Los resultados de esta investigación se presentan en el libro Extraño No, Amor el Tuyo, María Luisa Puga, Historia de una Pasión. La autora habló de manera sucinta de su vida y siempre en términos muy generales. De ahí la imposibilidad de trazar con detalle y precisión cronológica su desarrollo intelectual. Pero entresacando de los cuadernos los detalles que tienen en relación con el oficio de escritor y guardando el debido respeto a la información íntima que se revela,
que no añade al propósito central del estudio, me acerco entonces a su vida para comprender mejor su obra. Para ella, la vida real, la historia con mayúsculas, no estaba separada de la historia con minúsculas, la historia personal. Entonces, estos registros van documentando día a día, paso a paso, lo que está sucediendo no solamente en el interior de ella, pero también en el exterior. Y es de ahí, de toda esta información que ella documenta en los diarios, que sale entonces su ficción. Y por eso su ficción, siempre en sus historias, detrás, de manera queda, de manera de al lado, está siempre la historia de México con mayúsculas. Entonces es un registro muy original de la historia de México a través de su propia historia. Irma M. López comparte que 20 diarios anteriores a los que exploró fueron quemados por la autora y los cuales corresponden a su estancia en Londres, una de las ciudades que habitó entre la década de 1968 y 1978. A estas capitales se suman Roma, Grecia y Nairobi. Es en esta última ciudad donde la investigadora señala que María Luisa Puga encontró la plenitud de su idea de literatura. Y fue precisamente en Nairobi donde yo siento que ahí culmina su entendimiento de lo que es ser escritora. Es ahí cuando ella realmente cristaliza esta idea de qué es ser una escritora y qué es lo que ella quiere decir en la literatura. Por eso de ahí salen Las posibilidades del odio, que es una novela sobre Nairobi, pero realmente es una visión oblicua sobre la situación de México. No es la historia necesariamente de Nairobi, aunque es la historia de Nairobi porque sus personajes están ahí presentes en Nairobi. Pero realmente, como mencioné anteriormente, es viendo a México desde fuera, desde lejos. Para María Luisa Puga, la literatura no conoce fronteras entre los diarios íntimos y personales y su ejercicio literario. Las letras, nos dice la investigadora, son para la ganadora del premio Javier Villarrutia 1983, un continuum que incluso preludia el rumbo que las letras mexicanas habrán de tener décadas después. La literatura que se escribía en México estaba sobre todo centrada en México, ¿no? María Luisa se va a adelantar a lo que décadas después, ¿no?, haría la nueva generación de los escritores mexicanos más jóvenes, ¿no?, de la generación de Volpi, por ejemplo, en la cual ellos comienzan a hablar sobre más allá de México, ¿no?, aunque de muchas maneras se remiten nuevamente a México. Y en ese sentido me parece algo muy original que hizo María Luisa, de hablar, ¿no?, de manera sesgada, de manera oblicua sobre México en, you know, en 1978, cuando nadie estaba haciendo esto. La publicación de Extraño No, Amor el Tuyo, María Luisa Puga, Historia de una Pasión, es financiada por la propia autora, quien espera el interés de alguna casa editorial. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, pues una buena recopilación, investigación, recuperación de esta gran escritora, que no hay que, hemos estado hablando acerca de autores que ya físicamente desaparecieron, pero cuya literatura no podemos olvidar. Bueno, una recomendación antes de irnos a la pausa, en unos cuantos minutos, una media hora, Kimberly Armengol recibe a César Enríquez y a Javier Cruz para hablar sobre las propuestas de la compañía de teatro penitenciario. No se pierdan, Debate 22, 9 de la noche al término de Noticias 22. Regresamos. Novela escrita por la novelista colombiana Laura Restrepo y que ganó el premio Alfaguara en el año 2004. La novela se desarrolla en la ciudad de Bogotá y empieza cuando Aguilar,
un ex profesor de literatura, regresa a su casa después de haber estado en un viaje de negocios durante unos días y encuentra que su esposa Agustina perdió aparentemente la razón. Aguilar, en su angustia, investiga tratando de entender qué llevó a su esposa a un estado de delirio y en el proceso va descubriendo hechos desconocidos de su esposa, de su infancia, su familia y desentrañando los eventos ocurridos durante su breve ausencia. Hay personajes que resultan importantes en la novela. Algunas de ellas son las voces narrativas que se repiten constantemente a lo largo del libro y cuyas historias se van vinculando entre sí. Locura, narcotráfico, homofobia, traición y apariencias son parte de los ingredientes con los que Aguilar se encontrará en este camino de profundo amor para encontrar la cura de su esposa. Escríbeme y únete a mis círculos de lectura, lo vas a disfrutar. Tras una larga pausa, todos lo sabemos, por motivos del confinamiento, el Museo Barberini de la ciudad de Potsdam, muy cerca de Berlín, abrió sus puertas ya con una exposición muy, muy importante que se llama El Oriente de Rembrandt. El nombre de esta muestra, conformada por pinturas del siglo XVII, exhibe obras del llamado Siglo de Oro neerlandés, tanto de Rembrandt como de sus contemporáneos. Para platicar de la misma, nos enlazamos en este momento con Valentina Torrado, de nuestro canal Aliado Deutsche Welle, a quien saludo con muchísimo gusto. Valentina, platícanos. Un saludo para todos desde Berlín. La exposición titulada El Oriente de Rembrandt en el Museo Barberini en la ciudad alemana de Potsdam ha abierto sus puertas hace apenas unos pocos días y está siendo un gran éxito. Las entradas se agotan rápidamente a pesar de las tantas medidas de precaución que deben tomarse, como el llevar mascarillas, mantener las distancias. Se permite solo un número reducido de visitantes y las entradas deben comprarse con anticipación en Internet. La exposición, que está planeada hasta el mes de junio, y las obras representan simbólicamente la manera en que Rembrandt y sus contemporáneos se imaginaban la vida y la cultura del Oriente, esos destinos tan lejanos donde casi ningún artista había viajado. Hablamos de este Siglo de Oro neerlandés, Valentina, pero ¿qué podemos encontrar exactamente en la muestra? Están expuestas 110 pinturas barrocas a lo largo de 1,000 metros cuadrados, entre las que se encuentran obras de Rembrandt, Ferdinand Boll, Jan van der Heijden, Willem Kalf, Peter Lastman y Jan Lievens. En ellas está plasmada la fascinación por las tierras lejanas y el entusiasmo por lo exótico. De Rembrandt se pueden apreciar 10 pinturas, 4 dibujos y 19 grabados. Lo que llama la atención de los cuadros es que representan temáticas de una época de oro, el siglo XVII, en las que los Países Bajos se preparaban para convertirse en una potencia colonial. Hablas de tierras exóticas y en aquel siglo XVII, evidentemente, el Oriente lo era. ¿Cómo está representado en estas obras? El Oriente era sinónimo de lugares lejanos, inaccesibles para la mayoría de la población, pero también representaba lo nuevo, lo diferente. Y esto era una fuente de inspiración y atracción para la creación de los artistas. El gran desarrollo comercial de esa época colonial permitió conocer y tomar contacto con otras culturas de manera indirecta a través de distintos tipos de objetos, como porcelanas, accesorios, trajes y vestimentas típicas que iban llegando a puerto. Los artistas incorporaban estos elementos a sus obras, como naturalezas muertas, retratos o historias bíblicas. En varias pinturas se ve, por ejemplo, a neerlandeses vestidos con estos atuendos. Esta manera de representar lo exótico en el arte formaba parte de una moda que se basaba en una nueva actitud positiva frente a lo nuevo y lo diferente. Gracias por su atención y me despido de ustedes. Hasta pronto. Desde Berlín, Valentina Torrado, de DW.
Muchas gracias, Valentina. Un fuerte abrazo y qué envidia poder disfrutar allá el oriente de Rembrandt. Además, en un museo, recordaba Laura hace unos instantes, mi estimado Weman, la trascendencia de este recinto, tan tanta serendipia, tanto empeño del hombre que lo crea, que decide poner su colección para compartirla con el mundo, y vaya que ha hecho un gran trabajo, retomando el nombre de uno de los recintos también más importantes de Roma. Sí, Rafael, digo, el caso de Alemania es tremendamente particular, en donde la cultura es esencial para entender el desarrollo de ese país. Por ejemplo, sus habitantes pagan un impuesto por cultura. Es como si tú, yo, Laura, todas las personas que nos ven en este momento, todos los mexicanos, dentro de sus responsabilidades fiscales, pagan un impuesto para la cultura. Además de eso, la gente que tiene mucho dinero, como el caso de este individuo al cual te refieres, que no es un caso excepcional, invierte para crear ciertos espacios y compartir parte de su colección. Es una tradición muy importante en Europa y creo que también es algo que debería ser para la reflexión en nuestro país. Aquí en México hablamos mucho de cultura, la defendemos mucho, la citamos mucho, pero en los momentos más difíciles falta un poco de apoyo, ¿no? Creo, me parece, de parte de todos, de todas las áreas y de estructuras sociales que conforman a este país. Tema para desarrollarlo en otro momento y creo que es de largo y tendido. ¿Qué te parece si lo dejamos para evitar más polémica? Y nos vamos a otros temas que tienen que ver con nuestro país. El Museo de la Ciudad de México resguarda una colección fotográfica de los inmuebles más representativos de la arquitectura chilena contemporánea. Allí, con la mirada de 15 fotógrafos distintos, se ha creado la exposición titulada Invierno, que posibilita nos acerquemos a los detalles, a las formas y las texturas de esos edificios. En invierno, 15 fotógrafos visitaron algunos de los casos de arquitectura contemporánea que han puesto a Chile en el mapa disciplinar en las últimas 3 décadas. El resultado fue un conjunto de nuevas imágenes en las que se presenta la singularidad de estas obras, que en alguna medida se han vuelto necesarias para el entendimiento del papel de la arquitectura en el desarrollo cultural del país. De dicho proyecto surge Invierno, una muestra curada por Cristóbal Palma, que se expone actualmente en el Museo de la Ciudad de México y se encuentra publicada por Editorial Aquino. Básicamente la idea es que ellos volvieran a visitar estas obras, las volvieran a fotografiar con una nueva mirada, entendiendo además que no todos eran fotógrafos de arquitectura, muchos eran fotógrafos o son fotógrafos de paisaje, de arte, lo cual iba a permitir pues reconocer esos edificios de otra manera. Y la condición, digamos, o la premisa con la que se parte para hacer todo este nuevo trabajo era fotografiar o visitar estos edificios en invierno. Las fotografías se ciernen sobre detalles, formas, texturas, luces y colores en espacios, paisajes o ambientes naturales. Justamente el que esta muestra haya seleccionado la época del año del invierno chileno para volver a mirar estas obras no es casual, porque precisamente la arquitectura chilena, una de sus grandes singularidades es esa siempre relación, bien sea dialogando o mimetizándose con el paisaje, pero muchas veces también apareciendo como elementos que irrumpen en esos paisajes para de una manera armónica constituir espacios para la vida humana, ¿no? Esta nueva perspectiva de estas construcciones destaca sus aportes, valor intrínseco y las posibles corrientes contemporáneas que afectan la cultura local. Y nos permite pues, seguir contribuyendo a esa idea de construcción de cultura desde la arquitectura que en Chile pues, la han sabido llevar y sacarle el mejor de los provechos porque pues, tienen muy buena arquitectura y desde el gobierno, desde las políticas públicas, la arquitectura ha sido un estandarte con el cual darse a conocer al mundo. Noticias 22, Omar Vera. Nos salimos del tema, seguimos en arquitectura por medio de ensayos, entrevistas, mapas. La revista Arquine nos muestra los diferentes rostros que ha tenido la Ciudad de México a lo largo de su historia. Es una tarea, en verdad, de síntesis muy importante, porque en este ejemplar número 95 que les vamos a comentar, vamos a ver las grandes transformaciones arquitectónicas que se han vivido desde la llegada de los españoles en 1521.
El punto de partida fue la llegada de los españoles a Tenochtitlan para analizar y reflexionar los 5 siglos de transformaciones urbanas y arquitectónicas que ha sufrido la Ciudad de México en el nuevo número de la edición Narquine titulado 500 años. Esta fecha, el 13 de agosto de 1521, donde es la caída efectiva, digamos, de Tenochtitlan, y pues sí es importante, pero no es que en ese momento cambie radicalmente todo, ¿no? Desde antes, desde 1519, que llega Cortés a Tenochtitlan, empieza a haber muchos cambios, por supuesto, y los cambios que siguen son complejos y son largos, ¿no? Y es, por ejemplo, lo que nos cuenta José Ignacio. Y es interesante pensar que la ciudad durante, pues, sobre todo el siglo XVI y parte del XVII, es una ciudad en la que conviven dos formas de entender, te diría, que no es exagerado decir entender el mundo, ¿no? No solo la ciudad, sino entender el mundo y, por tanto, la ciudad, ¿no? A través de 5 documentos cartográficos de distintos siglos, el antropólogo José Ignacio Lanzagorta explica que las transformaciones más radicales surgieron a partir de la independencia de México. Y hacemos un recorrido por temas como el agua, que es fundamental, o sea, lo que ha pasado en la ciudad, y con varias lecturas, en particular una de Daniel Dao y Elena Tudela, que es sobre el agua, sobre las aguas negras, de cómo también cambió la idea de qué hacer con los desechos, ¿no? O sea, evidentemente la ciudad creció, la ciudad cambió, pero una de las cosas que cuentan Daniel y Elena es cómo, y que también la comenta José Ignacio en su recorrido de los 5 mapas, cómo en el mundo prehispánico el manejo de los desechos humanos era distinto al que se da con la colonia, ¿no? La urbanización se agrupó por varios siglos en el centro de la ciudad. Sin embargo, después de la independencia hubo un desorden, como lo explica el arquitecto Ernesto Betancourt en su texto llamado Un mosaico de retazos. La nueva traza española, siguen existiendo las ciudades indígenas como Tlatelolco, y después se va extendiendo la ciudad colonial. Y esa ciudad más o menos se mantiene hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Que es cuando empieza el crecimiento de la ciudad. Y en ese momento es donde empieza un crecimiento que se da sobre todo por fraccionamiento, digamos, de haciendas o de ranchos, ¿no? A través de ensayos, entrevistas y mapas, Arquine muestra la evolución que ha sufrido la Ciudad de México a lo largo del tiempo. Su urbanismo, diseño y arquitectura es también la respuesta a las necesidades de su población, sucesos históricos y de sus características geográficas. Es una edición que se encuentra disponible en el formato físico y digital. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, y lo que acabamos de ver es el número 95 de la revista Arquine. En su número anterior, que es el de invierno, el número 94, que también se lo recomendamos, más allá de esto que acabamos de escuchar, que ha reportado nuestro compañero Óscar Cortés, se habla de la vivienda colectiva. Y hay puntos muy interesantes porque, más allá de lo que puede significar el día de hoy pensar cómo vivimos y en dónde vivimos en medio de una pandemia, sí se establecen algunas líneas importantes de lo que podrían ser nuestras necesidades en el futuro después de este lapso que compartimos hoy en todo el mundo. Bueno, vamos a hacer una pausa. Antes de ella queremos comentarle un par de cosas. Primero, les informamos que el día de hoy la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas ha estrenado la segunda temporada de Una Pieza, Una Historia. Se trata de un programa de cápsulas informativas con el que podemos acercarnos a las historias que hay detrás de algunas de las 14.894 obras que conforman la colección del Museo Nacional de Culturas Populares. Con este proyecto conoceremos los nombres de las y los maestros artesanos que han creado esas piezas. Quienes estén interesados, las cápsulas se publican todos los miércoles a las 6 de la tarde en la página de Facebook de la Dirección General de Culturas Populares Indígenas y Urbanas. Ahí está la invitación. Laura, tú tienes también alguna otra cosa, ¿verdad? Efectivamente, en esta misma línea, a propósito, en este caso del Día del Tenango, el Museo Nacional de Culturas Populares va a ser la sede de una gran venta artesanal de bordados de Tenango de Doria. Imagínense, es del 8 al 11 de abril, vamos a poder adquirir de manos artesanas textiles bordados provenientes directamente del estado de Hidalgo. No se pierdan esta gran oportunidad, visiten los patios, son patios abiertos, realmente es un lugar muy espacioso, con muy buenas medidas de seguridad sanitaria del Museo Nacional de Culturas Populares. Y bueno, pues con esta información, con esta invitación, nos vamos a la pausa. Regresamos, aquí está en vivo la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez en Visión Global.
candidata o candidato no gane, igual cuenta. En el frente están las candidaturas de mayoría relativa. Detrás, las candidaturas de representación proporcional. Cuando marcas la candidatura de tu preferencia, también estás votando por la lista de representación proporcional del partido que elegiste. Y si tu candidato o candidata no gana, tu voto sigue contando para elegir a quienes integrarán la Cámara por representación proporcional. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. El crimen organizado avanza. Los jóvenes sin oportunidades, desempleo en aumento. Es el México del retroceso de Morena. Llegó la hora de corregirlo. El PAN gobierna mejor y gobierna para todas y todos. Aguascalientes captó más de 3 mil millones de dólares en inversión extranjera. Durango es de los primeros lugares en la creación de empleos en 2020. Recuperó más de 7 mil. Chihuahua mantiene las acciones integrales y mano firme ante la pandemia. Piensa azul. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Los esperamos en punto de las 9 de la noche en Debate 22. Vamos a hablar de teatro penitenciario. Póngale en el 22 a las 9. Hoy, 21 horas. Lo comentábamos al inicio del programa, los nombres de los actores pueden cambiar, no necesariamente actores más jóvenes como en cualquier remake de otra película, pero esta película parece que ya la vimos. Estados Unidos, Rusia y China. Hay algunos señalamientos ahí en cuanto a derechos humanos que parecen remontarnos a la época de la Guerra Fría, pero no solo en esas latitudes, también en Brasil viven una terrible crisis. Esto lo reflexionamos en Visión Global. Bueno, pues buenas noches. Y sí, así es el mundo, con una película donde pareciera que hay un déjà vu, pero con nuevos tintes. Hay que decirlo, este es en un nuevo contexto. Estados Unidos, ahora bajo el liderazgo de Joe Biden, está abocado en regresar a ciertos temas que tenían en la agenda de la política exterior con anterioridad a Donald Trump. En principio, hay que decirlo, Donald Trump, entre otro de los organismos internacionales que abandonó, fue el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que sucedió en el 2006 a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, que se conforma por 47 miembros, donde Estados Unidos salió criticando la labor de ese consejo por tratar de legitimar a actores que tenían sucesos violatorios de derechos humanos, como Rusia y Estados Unidos, salió del consejo. Ahora Joe Biden está decidido que en octubre presentará su candidatura para regresar al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En este contexto, Estados Unidos, a través de Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, hace una crítica feroz a Rusia y a China como violadores de derechos humanos, razón por la cual señala que no deberían estar en el Consejo de Derechos Humanos, pero lo que es peor, está atento a imponer sanciones a estos actores políticos internacionales predominantes de la arena internacional por temas que ya conocemos. Contra Rusia, justamente, el intento de envenenamiento que ha acreditado la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos en contra de Alexei Navalny, que es uno de los opositores de Vladimir Putin, y quien precisamente esta semana ha iniciado una huelga de hambre en donde se encuentra prisionero, precisamente para tratar de revelar o que el mundo ponga sus ojos en Rusia sobre lo que está ocurriendo de violación a derechos humanos. Así es que Estados Unidos, con este argumento, se dispone a imponer sanciones a Rusia o amenaza en hacerlo. Mientras que con China hay un tema delicado, que es prácticamente la masacre del pueblo de los uigures en una provincia en China, donde Estados Unidos asevera se está cometiendo un genocidio. Además, por supuesto, de la persecución contra periodistas que han estado denunciando los hechos en las últimas semanas. Hoy, precisamente, un corresponsal de la BBC de Londres ha tenido que abandonar el territorio de China por una persecución y el temor de perder la vida en esa persecución.
Este es solamente uno de los síntomas que se están presentando, aunque evidentemente China niega estos hechos. Sin embargo, la comunidad internacional está atenta a lo que está ocurriendo dentro de China y, por supuesto, Estados Unidos ha amenazado a imponer sanciones. Pero estas no solamente son unidireccionales. También hay que observar que la propia China y Rusia también están imponiendo restricciones de visados a ciertos personajes de Estados Unidos y de Canadá, que también ha sido un gran crítico de estos eventos. Así es que lo que estamos viendo en la arena internacional es ida y vuelta de contramedidas de unos y otros, pero al final lo que no debemos perder de vista en el análisis es que los estados están cada vez más tomándose la pandemia como un argumento para restringir, por supuesto, libertades y derechos de los ciudadanos y con ello generar violaciones a derechos humanos. Pero no habría que estar solamente viendo hacia China y Rusia. Hay que considerar lo que está ocurriendo en Birmania, donde ocurrió el golpe de Estado, en Myanmar, donde se ha puesto grave la situación y donde la comunidad de estados a través de Naciones Unidas no ha participado. China en el Consejo de Seguridad ha impedido que exista una resolución en contra de Myanmar y tampoco acepta las sanciones en contra de Myanmar, lo que puede agudizar la crisis en ese estado. Pero hablando de esta restricción de libertades, vámonos a Brasil y estamos observando lo que dice Jair Bolsonaro, el mandatario brasileño, que en los últimos días ha perdido a los jefes de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, así como del ministro de Relaciones Exteriores. Estas personalidades políticas sin duda ya han sido sucedidas por otros miembros de las mismas corporaciones proclives a Jair Bolsonaro. Se teme que desde la salida de Lula da Silva, donde el Tribunal Supremo anuló las condenas en contra del exmandatario, se revivan nuevos bríos a favor de Lula, que puede llegar a ser evidentemente un candidato natural para el próximo periodo presidencial. Así es que las Fuerzas Armadas no han querido revelar ninguna simpatía ni por Lula da Silva, pero tampoco completamente por el hoy mandatario Jair Bolsonaro. Esto sin duda ha producido una división muy importante al interior de las Fuerzas Armadas entre los temas de lealtad y posible deslealtad. Jair Bolsonaro ha criticado duramente a algunos alcaldes y gobernadores de las regiones en Brasil por la restricción de libertades como el toque de queda. Jair Bolsonaro esperaría que ya la gente, aún pese a la pandemia, saliera a las calles. Sin embargo, hoy día hay 1.600 muertos por día en Brasil. La situación en el mundo es compleja, pero sobre todo para esos estados. Así las cosas en visión global. Pues muchas gracias, mi querida Eliana. Mucho que reflexionar y estaremos, por supuesto, dando seguimiento, porque vaya que Brasil ha manejado muy mal esta pandemia, y lo que sucede en Rusia también hay que tenerlo bajo la lupa. Muchas gracias, nos vemos la próxima semana. Laura Weinmann, muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana. Muy buenas noches. Ya en abril, nos vemos mañana.